Y después el niño Moisés Caicedo, el hombre del Brighton, para tocar, empujar la pelota y poner el empate para Ecuador. Estamos clasificando a octavos. Que así sea, Carlos. Que así sea. Premonitorio lo que decías, Carlos. Que si al 70 no embocábamos, había que más o menos replantear el tema, sin duda alguna. Y este servidor que lo percibía, que se notaba que ahí estaban las partículas de que el gol se estaba gestando, Carlos. Había aroma de gol. Ecuador era superior a Senegal en el segundo tiempo. Se había acercado y los senegaleses estaban nerviosos. Ahora, quedan algo más de 20 minutos, muchachos, a sostener el resultado, a defender este empate para lograr la clasificación a octavos. De pie todo Ecuador de pie. De pie, acá está el empate. Ha llegado el empate, ha caído el gol de la igualdad. El gol de la igualdad, minuto. Bordeando el minuto a estas alturas. Consignamos el minuto 20. Está enterito este tema todavía. 20 minutos del segundo tiempo. 20 minutos del segundo tiempo. Seguramente con los compañeros. Cayó todo. Gol de Senegal. Qué lástima. Tan rápido. ¡Gol! Koulibaly. Koulibaly. Embocó. No se toma la marca. 2 para Senegal. 1 para... Uno para Ecuador, qué lástima, Carlos. Carlos Arguello. Bueno, la desconcentración después del gol, la algarabía general. Acá seguimos celebrando, Walter. Desentendimiento allá en el segundo palo. Gran partido de Koulibaly. Defensivamente ahora se impone arriba. Había que concentrarse, había que no salir a encerrarse. Seguir insistiendo, mantener esta dinámica de control en el medio. Pues bueno, de vuelta a lo que estábamos hace 2 minutos. Perdiendo. Koulibaly, el autor del gol, solo en el segundo parante, hace la lógica ahí tras este envío. Libre de marca, absolutamente libre de marca, sobre el otro lado, franja de Pervis, Torres, estaban corridos allá, le pegó de volea, no había marca. Minuto 25, 25 minutos del segundo tiempo, desniveló Senegal. Desniveló Senegal, 2 para Senegal, 1 para el seleccionado ecuatoriano. Acá en la señal de The Blue, en origen, Julio. Llegó el momento más esperado, el Mundial Qatar 2022. Y si eres de las personas que siempre están preguntando de cómo va el marcador, quién anotó el gol, cuáles son los próximos partidos, todas las últimas novedades lo podrás saber por la aplicación OneFootball al instante. Aquí te notificarán las alineaciones confirmadas, los resultados de los encuentros y observa cómo se ubican las selecciones en los grupos. En cada partido vota por tu favorito. Descarga OneFootball, la aplicación líder en el fútbol. El link te lo dejaré en la descripción. Es totalmente gratis y todo legal, así que no te preocupes y solo disfrútalo.